Para mí es un gusto estar hoy acá con ustedes compartiendo acerca de Costa Rica. Somos Best of Costa Rica, el operador oficial de The Gallery Travel en Costa Rica. Así que bueno, hoy vamos a hacer un recorrido por el país, vamos a comentar un poco sobre historia, cultura, gastronomía y demás. Así que estén muy atentos, tenemos sorpresas súper bonitas al final y cualquier consulta que tengan también la pueden apuntar y al final estaremos respondiendo todas las consultas que tengan. Voy a compartirles mi presentación. Permítanme un momento. Perdón. Ok, todos lo pueden ver perfectamente. Vamos a iniciar. Vamos a ver, bueno, algunos de aquí yo supongo que ya saben algo de Costa Rica, pero de igual manera vamos a empezar desde lo más básico hasta algo un poco más técnico ya a la hora que viajan. Vamos a iniciar. Costa Rica es un país muy pequeño ubicado en América Central. Contamos de 7 provincias. Como pueden ver en el mapa, son 7 provincias. 4 es lo que llamamos el Valle Central, la parte central de Costa Rica. Son 4 provincias que no tienen, por así decirlo, salida al mar, que no tienen playas. Y 3 provincias que sí tienen playas. En estas 3 provincias es donde se enfoca la gran mayoría de lugares turísticos. Sin embargo, Costa Rica es un destino que se puede recorrer de lado a lado y siempre contando con producto que se puede ver, que se puede visitar. Entonces, como pueden ver, tenemos la capital, que es San José. Tenemos Cartago, Alajuela y Heredia, que conforman las 4 provincias del Valle Central. Y tenemos Guanacaste, Limón y Punta Arenas, que son las provincias que tienen salida al mar. Vamos a continuar. Esto es un poco de la ubicación. Algunos datos y cifras. Permítanme un momento. Algunos datos y cifras. Somos un país, como les digo, bastante pequeño, 51.100 kilómetros cuadrados. Realmente Costa Rica se puede atravesar en un solo día, en unas 8 o 9 horas, se puede atravesar de lado a lado. Eso es muy importante porque hoy les voy a enseñar cómo Costa Rica pueden conectarlo en las zonas turísticas, un lugar con otro. Sin embargo, aunque el país se pueda recorrer en un solo día, no, hay muchas zonas que nosotros no recomendamos viajar de costa a costa, debido a que pues los tiempos son muchos y como les comentaba, hay destinos turísticos en todo el país. Entonces, nosotros siempre recomendamos hacer paradas técnicas donde se quedan al menos 1 o 2 noches, de manera que el viaje no se vuelva solamente un recorrido de lado a lado, sino que puedan ir viendo todo lo que Costa Rica ofrece como destino. Tenemos una población de poco más de 5 millones de costarricenses, de ticos, como decimos aquí. En el Valle Central, que es lo que les comentaba antes, en las 4 provincias se concentra el 60% de la población. Entonces es donde vamos a encontrar más complejos de apartamentos, de condominios, de casas, etc. Y en las 3 provincias que tienen salida al mar, es donde se concentra el 40% de la población. No solo hay menos población, sino que son las provincias más grandes. Entonces, pues vamos a encontrar, por ejemplo, en Guanacaste, grandes extensiones de terrenos cuando nos trasladamos de un lugar a otro en donde no hay un pueblo o demás, sino que simplemente son territorios que están completamente abiertos. Más del 30% del territorio nacional, y eso es muy importante, está preservado por el SINAC. El SINAC es el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Ese 30% del territorio nacional, que aunque ya somos un país bastante pequeño, está completamente protegido. Esto significa que no se pueden hacer construcciones, que no se pueden sacar árboles, por supuesto animales, que muchas veces están completamente destinados para estudios científicos.
y eso es el 30% del territorio nacional. Es muy importante recalcar que este porcentaje siempre va aumentando, nunca disminuye. Entonces, hace unos años teníamos un 25% del territorio nacional preservado. Sin embargo, los distintos gobiernos han ido destinando zonas en donde se encuentran, por ejemplo, mucha agua. Entonces dicen, bueno, esta nueva zona la vamos a destinar como territorio preservado para que nadie pueda llegar y contaminar de una u otra manera estas zonas. Somos el 0.03% de la superficie mundial, pero contenemos el 6.5% de la diversidad del mundo. Es un gran porcentaje para ser un país tan pequeño. Continuamos. Bueno, en términos de clima, estamos situados entre los polares trópico Cáncer y trópico Capricornio, que definen la zona tropical. Esto nos hace ser un país cálido todo el año. Muchas personas a veces nos preguntan, bueno, ¿y si voy en tal mes, la playa va a estar fría, el agua va a estar fría? No, eso en Costa Rica no sucede. El agua siempre está calientita, siempre está a buena temperatura. Todos los días del año se puede ir a las playas y nunca tenemos un clima ni muy frío ni muy caliente. Esto además hace que podamos tener gran variedad de flora y fauna debido a que no tenemos un clima, como decía, ni muy frío ni muy caliente. Somos un corredor biológico de especies para Norteamérica y Sudamérica. Entonces también esto nos ayuda a tener un gran porcentaje de diversidad. Bueno, acá tenemos algunas curiosidades con el tema del clima. Aunque tenemos dos estaciones, la seca y la lluviosa, y están bien definidas, hay algunos meses que presentan algunas diferencias. Entonces, la época seca es de diciembre a abril. Sin embargo, aunque a partir de mayo hasta noviembre es la época lluviosa, en junio tenemos lo que llamamos el verano de San Juan. Estas son algunas fechas en las que es completamente verano. Cuando yo hablo de época seca y época lluviosa, me refiero a que en la época seca podemos tener lluvias, sin embargo, la mayoría del tiempo es completamente seco, y en la época lluviosa no significa que está lloviendo todo el día. De hecho, muchas veces ni siquiera llueve. Es simplemente que a veces al final de la tarde hay presencia de lluvia. En Costa Rica suele llover por una hora muy fuerte y luego para. Entonces, tenemos incluso estos fenómenos de que todo el día haciendo sol, llueve por una hora y continúa haciendo sol. Entonces, esto es muy importante saberlo a la hora de que quieren venir a Costa Rica, porque se puede viajar todo el año. Estos lapsos de lluvia, muchas veces, como les comento, vienen por las tardes. Entonces, las actividades que se realizan turísticas en Costa Rica, la gran mayoría son en la mañana. Nuestro atardecer o la llegada de la noche, por así decirlo, llega muy temprano, dependiendo del mes, a las 5 y 15 de la tarde ya está oscureciendo. Entonces, aquí acostumbramos todo a hacerlo muy temprano. Desde las 6 de la mañana, por ejemplo, inician las actividades turísticas, inician los buses a recoger, inician los tours, inician los hoteles, todo inicia muy temprano, por ejemplo, con los desayunos, porque sabe que la gente sale muy temprano del hotel a hacer actividades. Bueno, luego les decía, viene la época de los meses de transición, que aunque son meses lluviosos, en julio y agosto hay una época completamente de verano. Entonces, son meses también de muy alta demanda para venir a Costa Rica. Y luego están los meses más lluviosos, que son septiembre y octubre, que cuando hablamos de más lluviosos es justamente lo que les digo. Por la mañana está normal, por la tarde llueve un poco y por la noche pues a veces llueve, a veces no. No significa meses lluviosos que todo el día pasa lloviendo. Como dice acá, durante lluvias durante y primeras horas de la noche, o sea, al final de la tarde o en la noche. Muy bien. Bueno, luego es muy importante mencionarles que nosotros también hacemos una división. Cuando el Pacífico está
lloviendo, en el Caribe está de verano. Y cuando en el verano llueve, el Caribe está, el Pacífico está de verano. Entonces, eso es muy importante y es algo con lo que como expertos del destino hacemos. Que si alguien quiere visitarnos en los meses que son los más lluviosos, que son septiembre y octubre, no recomendamos que visite la parte del Pacífico, sino recomendamos que visite la parte del Caribe, ya que en el Caribe va a estar un verano. Esto es importante, tal vez no recordarlo, porque a la hora que ustedes viajen, nosotros hacemos las recomendaciones, pero sí, como les decía, para saber que Costa Rica es un destino en el que se puede venir todo el año y que tenemos playas y tenemos actividades que se pueden realizar en cualquier momento. Vamos a ver, continuamos. Bueno, esto es un poco lo que les acabo de comentar de los meses más lluviosos. Y en el Caribe, cómo también cambia un poco el tema. Entonces, tenemos como lo contrario, en el Pacífico verano, en el Caribe llueve. Y en los meses que en el Caribe llueve, que en el Caribe está verano, en el Pacífico llueve. Bueno, vamos a entrar un poco al tema de gobierno y política. Somos una república independiente desde el 15 de septiembre de 1821. Este año justamente se conmemoran los 200 años de independencia de Costa Rica. Tenemos un dato muy curioso, que la abolición del ejército se da en 1948. Aunque este no ha sido un tema en el que Costa Rica ha hecho énfasis, justamente el año pasado se decretó como un nuevo feriado nacional, de manera que se conmemore y que la gente realmente entienda la importancia de lo que es tener un país sin ejército. Son pocos los países en el mundo que no tienen ejército. Y acá lo importante no es solo decir no tenemos ejército, sino qué hacemos con todo ese presupuesto nacional que a los países les conlleva tener un ejército. Entonces ahorita les voy a hablar un poco de eso, que es cómo Costa Rica ha invertido el presupuesto que destinan los países al tema del ejército, lo ha destinado al tema de salud y educación. Entonces, muy importante que ahora a partir de todos los primeros de diciembre tenemos este nuevo feriado, que es para conmemorar la abolición del ejército que se dio en 1948. Nuestro presidente es Carlos Alvarado Quesada, tal vez han escuchado de él. Es uno de los presidentes más jóvenes del mundo. Cuando inició su periodo tenía 35 años. Ya solamente le queda este año y el próximo. Y los periodos en Costa Rica son de 4 años. Existe una posibilidad de reelección por 4 años más y solamente. Ya después de ahí no pueden volver a postularse. Bueno, aquí lo que les comentaba un poco de la educación. En Costa Rica es obligatoria y gratuita. Tenemos un 85% de centros educativos, son completamente públicos de acceso a cualquier persona que viva en este país, sin importar su raza, su nacionalidad, su sexo, su absolutamente nada. Usted puede llevar a sus hijos, los matricula en un centro de educación y reciben toda la educación completamente gratuita. Esto es muy importante porque nosotros tenemos un gran porcentaje de migrantes de Nicaragua. Entonces, todos esos niños que crecen en estas familias migrantes tienen acceso a la educación. Sin importar si tienen, como decimos aquí, sin importar si tienen papeles, sin importar si tienen residencia, sin importar ningún tema, tienen acceso a la educación. El presupuesto de la educación es del 7.7% del PIB. Y es un porcentaje bastante alto gracias a que no tenemos ejército. Y todo ese porcentaje del ejército se ha destinado a lo largo de los años a la educación y a la salud. El porcentaje de alfabetización es del 97.8%. Y tenemos universidades, bueno, centros educativos en general, públicos y privados. Aquí es algo muy importante que debo mencionar. En el caso de las universidades, aunque contamos con universidades públicas y privadas, las mejores universidades del país son las públicas, donde hay acceso para absolutamente toda la población. Tienen un sistema de admisión. Sin embargo, el tema de admisión es un tema de capacidades de la carrera que quieren llevar, más no de un tema de estatus social. Las universidades apoyan a sus estudiantes con todo tipo de becas y, por ejemplo, la Universidad de Costa Rica es reconocida a nivel mundial por todo
por ser una de las mejores del mundo y de Latinoamérica. Ok, para el tema de salud, tenemos la mayor esperanza de vida de Latinoamérica con 83 años. Costa Rica se ubica entre los 12 países del mundo que más invierte en salud y el que más invierte a nivel de Latinoamérica en el tema de salud. Eso también ahora con el tema de la pandemia se vio reflejado, porque Costa Rica realmente no ha tenido mayor problema con el tema de la pandemia. Nuestro ministro de salud, justamente topamos con la suerte de que es un especialista en pandemias, que nunca había podido poner su conocimiento a prueba, pues ahora ha podido, y pues Costa Rica ha salido muy bien librado del tema. Tenemos contagios, hemos tenido un gran número de fallecimientos, sin embargo, comparados con el resto del mundo, se ha manejado muy bien. Aquí voy a mencionar un poco el tema de viajes. Costa Rica se cerró al mundo por 5 meses aproximadamente, y a partir de agosto empezó a abrir sus fronteras paulatinamente, hasta llegar al 1 de noviembre, cuando abrió sus fronteras por completo al mundo. Costa Rica en este momento tiene solamente 2 requisitos para ingresar al país. Uno es contar con un seguro internacional que cubra en caso de enfermedad por COVID, que cubra hasta $50,000 y que cubra el hospedaje. Por 14 noches o bueno, por un monto en caso de que la persona tenga que hacer cuarentena en el país. Y el otro requisito que tenemos es llenar un formulario, básicamente con datos personales y de salud, para ingresar al país. No solicitamos una prueba PCR, no solicitamos cuarentena. Y realmente les puedo comentar que tenemos noviembre, diciembre, enero y lo que llevamos de febrero, de tener las fronteras abiertas, hemos recibido una cantidad importante de turismo en el país. Obviamente no se va a comparar con lo que teníamos antes, pero hemos tenido una cantidad importante y realmente no hemos tenido casos de extranjeros que hayan tenido mayor problema por un contagio o demás. Entonces, pues Costa Rica, como les repito, ha tenido un muy buen manejo de este tema. Y es algo de lo que nos sentimos orgullosos, porque todos nuestros comercios, mientras los países más desarrollados del mundo están con sus puertas cerradas, nuestros comercios están completamente abiertos. Estamos funcionando todo con normalidad. Solamente que tenemos el requisito de la mascarilla. La mascarilla debe ser utilizada en todo momento, cuando uno sale de casa. Y tenemos un aforo del 50% en algunos establecimientos. Aún hay los mínimos comercios cerrados, que son como discotecas, porque pues ahí ya el tema del distanciamiento es básicamente imposible, entonces continúan cerrados, pero es los únicos establecimientos en este momento. Después de ahí, todo está con un aforo menor y en cada puerta de cada comercio, usted va a encontrar a alguien, pues dependiente del lugar, que te toma la temperatura, te da alcohol en gel o está tomando el control de que cada persona que ingresa al lugar se lave las manos. Entonces, pues esto nos ha permitido poder regresar a todo el tema económico, a todas las tiendas abiertas y demás, y tratar de reactivar económicamente el país. Bueno, continuamos. La base económica, esto es muy importante. Costa Rica históricamente dependía de las exportaciones de piña, banano, café y cacao. Así fue por muchos años, en los años 70, 80. El 90% dependíamos de esas exportaciones y de esa producción. Sin embargo, conforme han ido pasando los años, hemos pasado a un panorama donde dependemos muchísimo del turismo y de las tecnologías. Costa Rica hace muchísimos microestructuras que se exportan a países desarrollados. Entonces, eso ha empezado a representar un gran porcentaje, al punto que ahorita el mayor productor económico es el tema del turismo, que aunque por supuesto en el 2020 se vio muy afectado, es un tema que el país pues se le da bastante bien. Está completamente capacitado a lo largo y ancho del país para recibir turistas.
y estos han presentado un gran importe, anda por el 60% del ingreso en Costa Rica. Luego viene el tema de las tecnologías y se fue después ya, después del 2010, todo el tema de las exportaciones. Siguen siendo un porcentaje bastante importante, mas ya no es el principal. Desafortunadamente, el desempleo creció con el tema de la pandemia. Estábamos para el 2019 con un porcentaje del desempleo del 12%, sin embargo, ha crecido al 21.3%, mucho por lo que les comento del tema del turismo. Aunque el país hizo sus esfuerzos para que los hoteles no cerraran, para que los restaurantes no cerraran, pues igual, de igual manera, se tuvo que hacer reducciones de personal, de jornadas y demás. Entonces, pues el desempleo ha crecido grandemente. Además de que había en las zonas turísticas mucho continúa. Gracias, Jessica. Bueno, disculpen por ahí. Bueno, seguimos. Acá vayamos con la moneda oficial de Costa Rica. Pongan mucha atención a esta diapositiva. Acá van a ver todos los billetes y las monedas que tenemos en Costa Rica. Nuestra moneda es el colón y el tipo de cambio suele variar bastante, pero ahorita está en 616.16 colones por dólar. Estas son las monedas que tenemos, son 6 monedas diferentes y acá 6 billetes diferentes. Las más pequeñitas son realmente casi ya no tienen gran valor, se utilizan muy poco, pero bueno, sirven como medio de pago. Hace algunos años, antes de tener monedas y billetes, como parte de nuestra producción se basaba en el café, en el banano y en el cacao, utilizábamos el cacao como medio de pago. Servicios públicos. Esto en Costa Rica es bastante importante porque tenemos una cobertura bastante importante. Todo el mundo básicamente cuenta con agua y electricidad. La cobertura eléctrica ronda el 99.4% del país y el agua potable, además de que es de acceso para todos, es a un muy bajo costo. Las telecomunicaciones a lo largo del país y acceso a internet en todas las zonas turísticas. Todas las zonas turísticas y básicamente todo el país. Etnias. Bueno, tenemos de todo un poco para la gente que en algún momento visite la zona de Limón. Ahí es donde tenemos todo el tema, toda la gente afrodescendiente se han concentrado en la parte de Limón. Así que ahí vamos a encontrar un mix de cultura riquísimo en donde la comida se mezcla entre todo lo que aportan los afrodescendientes y lo que nosotros como costarricenses tenemos. Los inmigrantes representan un 9% de la población, principalmente, como les comentaba, de Nicaragua. Tenemos un porcentaje importante de colombianos, un 5.36%, y de El Salvador, un 3.5%. Y en realidad de todas partes del mundo, más que todo cuando uno viaja a las zonas turísticas, es donde se encuentra, por ejemplo, en Santa Teresa, una gran cantidad de argentinos y de israelitas. En las zonas de Guanacaste, una gran cantidad de colombianos y estadounidenses. Y así sucesivamente, se han concentrado en algunas partes del país específicamente. vamos a continuar. Vestuarios y bailes típicos. Bueno, esto es algo parte de nuestra cultura, de nuestras costumbres. Este es nuestro vestido típico que básicamente... Costa Rica tiene 7 provincias, les comentaba. En la parte de Guanacaste, Guanacaste era una provincia que se anexó a Costa Rica. Ellos podían haberse anexado a Nicaragua o a Costa Rica y la provincia decidió anexarse a Costa Rica.
Entonces, esto es parte de lo que ellos como provincia nos trajeron delegado a Costa Rica, los trajes típicos. Ahora son utilizados en todo el país, por supuesto no es un tema diario, sino es un tema más de conmemoración cuando se inaugura algún lugar, cuando se hace alguna presentación. Y básicamente consta de una blusa blanca para las chicas y la nagua va a variar dependiendo las provincias. Los hombres es un pantalón blanco y una camisa pues de colores. Las mascaradas y cimarrones, esto es una costumbre mucho del área central. Acá básicamente se hacen mascaradas de cualquier persona que sea famosa, que salga en televisión, de los presidentes, de los ministros, de todo se hacen mascaradas. Esto consiste básicamente en que los pueblos salen con su grupo musical, tocan música y ellos recorren las calles del pueblo. La gente sale de sus casas para verlos y pues a veces se da que hay alguna persecución porque pueden ver que algunos son pues con cara de diablo, con algún tipo curioso de personaje. Se utiliza mucho en los turnos de pueblo, que aunque esto no es un tema turístico, es un tema que se da mucho. Cada pueblo tiene su fecha en la que organiza sus turnos y aquí es donde se comparte comida tradicional, este tipo de actividades. Va mucho ligado a un tema religioso de las iglesias de cada pueblo. Pero bueno, esto es básicamente las mascaradas y cimarrones. En Costa Rica hay una provincia, bueno, en Heredia, que es una de las provincias centrales, un pueblo en específico es el que produce las mascaradas para todo el país. Entonces es como bastante reconocido. Y ahorita por la pandemia, pues todo esto está parado, llevamos rato de no verlos, pero es algo que se da y curiosamente a las 5 de la mañana. Entonces, si no te levantaste para salir de tu casa y verlos, pues igual te van a levantar porque es todo un conjunto musical que pasa frente a tu casa. Y pues la gente corriendo y celebrando lo que normalmente es, que es un año más del pueblo en el que se hace la actividad. La gastronomía. Costa Rica tiene una gran gastronomía, sin embargo, sabemos que no es lo que nos representa a nivel mundial. Entonces, posiblemente muchos de los platos que les presento ustedes los tengan también, mas no es algo muy común cuando hablamos de Costa Rica en el mundo. La gente realmente se queda extrañada muchas veces con nuestros desayunos que son muy fuertes. Este plato que tienen acá, por ejemplo, es un desayuno. Solemos desayunar café, jugo de naranja, frutas, algún tipo de pan y el pinto, que es muy tradicional. El pinto es una mezcla de arroz, frijoles, especias, acompañado de plátano maduro, tocineta, huevos, de todo. Entonces ustedes dirán, ¿cómo desayunan tanto? Bueno, pues eso va ligado un poco al tema del clima que les comentaba al inicio. La gente acá se levanta muy temprano, entonces aquí las jornadas empiezan a las 4, 5, 6 de la mañana y el almuerzo es hasta mediodía. Entonces los desayunos por esta razón son muy fuertes. Además de que también va ligado mucho al tema que antes nuestra base económica era ligada a la tierra. Entonces el trabajo de tierra pues siempre es mucho, muy fuerte. Entonces la gente tenía que desayunar muy bien para así poder aguantar de alguna manera toda su jornada. Bueno, continuamos. Estos son un poco los desayunos. Luego ya vienen lo que son las comidas, el almuerzo, las cenas. Pongan mucha atención por acá también. Para el almuerzo y las cenas es muy típico el casado. Así llamamos al plato típico en Costa Rica. Este tiene arroz, frijoles, carne de cerdo, carne de res, cerdo o pollo, o sea, algún tipo de carne, algún picadillo. El picadillo, no sé si tienen en Colombia también, pero son algunas verduras picadas con carne. Plátano, ensalada. Y esto es como el plato más típico que van a encontrar en toda Costa Rica. Casi que todos los restaurantes, a menos de que se especialicen en algo, por ejemplo, italianos, no van a tener un casado. Pero todas las sodas y restaurantes que tengan comida para todos los gustos siempre van a tener una opción de casado. Porque es el plato más económico
Y es el plato más típico, lo que todo el mundo suele comer en su casa. Y esto es muy importante para cuando viajen a Costa Rica, porque si bien a veces viajamos con mucho presupuesto, a veces viajamos con menos presupuesto. O a veces decimos, yo quiero gastar en un buen hotel, pero no tengo tanto presupuesto para gastar en comida. Entonces, recuerden la palabra, el casado siempre va a ser el plato más económico que van a encontrar en cualquier restaurante o soda. Para nosotros, las sodas son pequeños establecimientos donde comemos los locales, por así decirlo, donde si yo necesito una comida rápida, pues voy y ahí ellos tienen algo para, o sea, tienen para comer rápidamente y no todo de sentarse en un restaurante con una entrada, un plato, un postre. Esto se da, pero se da más en el tiempo libre, en los fines de semana o alguna cena o almuerzo especial. Para nuestro día a día buscamos las sodas, que es donde, por así decirlo, comen todos los trabajadores en Costa Rica. Vamos a ver, además tenemos otros platillos muy tradicionales como la olla de carne, que se basa en el caldo de res con trozos de verduras como papa, yuca, chayote, elote, ayotes, zanahoria. Mucho de esto no es que precisamente tenga que tener todo, sino que se pone lo que tenga en temporada. Muchas de estas comidas son las comidas más campesinas, de lo que comen nuestros campesinos. Entonces, si es época de yuca, pues esa olla de carne va a tener mucha yuca. Si es época de elotes, va a tener muchos elotes. Acá es muy importante que si hay alguna palabra que yo digo que ustedes no entienden, cualquier cosa al final me pregunten, porque sí me ha pasado muchas veces que nosotros tenemos nombres para algunas cosas que ustedes precisamente les llaman diferente. Entonces, cualquier cosa me dicen, porque he tenido hasta casos en los que tal vez para ustedes es una palabra súper diferente y para mí es muy normal. Entonces, cualquier cosa la apuntan y al final más bien me cuentan si para ustedes alguna palabra que yo dije significa algo diferente. Bueno, les decía, entonces los picadillos también son parte importante de la dieta del costarricense. Pueden ser de papa, de ayote, chayote, racacha, vainicas y pueden ser con o sin carne. También tenemos algunos otros platos como los que vemos arriba, arroces, chifrijo. El chifrijo es muy típico de para lo que llamamos aquí los bares. Los bares es donde te puedes tomar una cervecita, donde te puedes tomar una copita. Y el chifrijo es básicamente, aquí todo es a base de arroz y frijoles. Entonces, vamos de nuevo, es a base de arroz, frijoles, chicharrones, que es carne de cerdo bien tostadito, pico de gallo, que eso es tomate con culantro, con limón. Y entonces ahí es donde ven la tacita, la foto, la quinta foto que ven arriba, de izquierda a derecha, y eso es un chifrijo. Y bueno, pues tenemos muchas más opciones. También están las zonas que se reconocen por algo en especial, por ejemplo, Guanacaste por las tortillas, por ejemplo, Turrialba por el queso, Turruares por los pejibayes, etc. Entonces también es súper bonito cuando vienen a Costa Rica, porque nosotros les podemos asesorar de si van a algún lugar en específico, qué es lo que tienen que probar, qué es típico de ese lugar, que no lo encuentran en el resto del país. Bueno, aquí un poco más, algunos de los postres que tenemos, plátanos maduros, arroz con leche, cajetas, melcochas, y pues lo que consumimos en Semana Santa, que muchas veces es tratando de evitar la carne roja, lo que son las sardinas, el atún, tamales, empanadas, pan casero, etc. Y en Navidad, donde hacemos cosas más tradicionales que solamente en Navidad las encuentran en Costa Rica, que son como los tamales, el queque navideño, la pierna de cerdo, que si bien se pueden hacer en todo el año, difícilmente uno ve a la gente haciendo tamales en otra época que no sea Navidad. El rompope y las galletas navideñas. En cuanto a bebidas, tenemos un licor nacional que se llama el cacique. Este es muy famoso no solo por ser un licor, sino porque con él se pueden hacer diferentes tipos de postres, de bebidas, etc.
Y luego el café, que yo sé que ustedes también pues son bastante reconocidos por el café, así que no creo que vengan aquí a tomar café, pero bueno, no está de más que prueben una tacita. Tenemos uno de los mejores cafés del mundo junto con el colombiano. Y se producen básicamente en todo el país. Hay unas zonas que producen café de más calidad para exportación, otras para consumo local, pero básicamente en todo el país se encuentran plantaciones de café. Bueno, esto ya es un poco más donde les voy a explicar sobre Costa Rica en general, ya el tema turístico, ya dejamos atrás todos los temas generales. Aquí vamos a ver un poco cómo podemos conectar Costa Rica para cuando hablamos de un viaje. Normalmente los vuelos llegan a San José, entonces de ahí partimos. Muy importante saber que llegan a San José y tenemos dos opciones. Quedarnos en San José la primera noche. Si su vuelo llega, mi recomendación es, si su vuelo llega en horas de la mañana, podemos irnos de una vez a otro destino y evitar la capital. O bien, si su vuelo llega, ¿no?, en horas de la tarde, mi recomendación es que pasen la primera noche en San José. ¿Por qué? Porque Costa Rica, aunque parece un país pequeño, sus carreteras todavía son de hace algunos años. Entonces, trasladarnos a zonas que tal vez apenas son 120 kilómetros, nos vamos a tardar 3 horas. Esto, añadiendo el tema del tráfico que hay muchas veces, se nos puede ir mucho tiempo. Entonces, si ya venimos de un vuelo que llega a las 4 o 5 de la tarde y decidimos irnos esa misma noche, pues va a ser un poco cansado. Entonces, mi recomendación es quedarnos en San José la primera noche y de ahí continuar con traslados regulares, que esto lo voy a explicar un poquito, visitando el resto de zonas, y los traslados regulares suelen salir por las mañanas. Es la forma más económica de viajar, por lo que si los podemos tomar, pues es un servicio que está muy bien, que es exclusivo para turistas, que tienen capacidades pequeñas, entre 5 y 9, 11 personas, viajando de una zona turística a otra zona turística. Lo importante de estos tipos de transporte es que te recogen en los principales hoteles de todo el país. Entonces, no debes moverte del hotel, simplemente ahí decimos, bueno, el cliente está en este hotel y ahí mismo les recoge y los lleva a su siguiente hotel. Bueno, importante de la capital, básicamente aquí se encuentra el aeropuerto. Desde la capital también hay acceso a algunos de los volcanes más importantes del país. Se pueden hacer actividades de aventura, ver teatros, ver museos, las oficinas del gobierno. Hay tema de naturaleza, que aunque estamos en la capital, hay algunas zonas cercanas que se pueden visitar. Mucho artesanía local y mucho de cultura. Entonces, si tienen tiempo, yo realmente les recomiendo que se queden al menos una noche en San José. Si tienen mucho tiempo en Costa Rica, al menos dos. Pero también es importante saber que si ustedes están de pasada rápida, como nosotros decimos, en Costa Rica, pues siempre pueden hacer algo estando en la capital. Entonces, que si por alguna razón vienen de un vuelo de conexión de X lugar y tienen la oportunidad de pasar a Costa Rica, o sea, que sepan que hay alguna actividad que pueden realizar. Esto de aquí, lo que les voy a presentar son un poco más de fotos de la capital. Esto es lo que ven en el centro, es el parque, uno de los parques más populares, se llama el Parque de la Sabana. Y lo que ven en la izquierda es el Estadio Nacional. Este Estadio Nacional fue donado por la República de China hace algunos años y se ubica ahí. Entonces, este parque es muy conocido para la gente local, para ir a hacer ejercicio, tiene un lago, tiene muchos hoteles alrededor, una gran cantidad de restaurantes y demás. Ahorita les voy a enseñar uno de los hoteles que está muy cerca de acá. Entonces, para alguien que llega a media tarde, que tal vez ya no tiene tiempo de hacer alguna actividad, pues puede salir y caminar y recorrer esto y ver algo de lo que es San José. Aquí mismo, en uno de estos cuadrantes, tenemos el Museo de Arte Contemporáneo, que tiene entrada gratuita con un horario de 8 a 5 de la tarde. Entonces, donde también se puede aprovechar la visita en San José. Bien, esto es el Teatro Nacional, perdón, una edificación de los años 1800, es toda una joya arquitectónica en Costa Rica.
Y acá, estos son pues algunas fotos de lo que pueden visitar mientras caminan en San José. Estos son algunos de los hoteles que utilizamos en San José. Este hotel está justamente a la par del Teatro Nacional, entonces desde arriba del último piso tienen una vista espectacular al teatro. Es uno de mis hoteles favoritos. Perdón, porque data de los años 1800 y fue remodelado en el 2016, justamente para volverlo a abrir a la hotelería. Estos son algunos ejemplos de las habitaciones, de lo que pueden ver. Este es el hotel que les decía que está muy cerca del Parque La Sabana. Está básicamente cruzando la calle a 50 metros. Entonces también es una buena opción para aquellos que llegan a media mañana, a media tarde y que quieren salir a caminar un poco. Algunas fotos de las instalaciones, de las habitaciones. Este otro hotel, que es como otra de nuestras opciones, se encuentra en la zona de Escazú. Esta es una zona muy exclusiva de la capital, en donde se encuentran los mejores restaurantes, los mejores centros comerciales. Entonces también se encuentra muy bien ubicado para aquellos que dicen, bueno, llegué a Costa Rica, pero necesito ir a buscar algo de compras antes de continuar. Esta es una buena opción. Aquí les muestro algunas fotos de las piscinas. Y ya aquí continuamos hacia la siguiente zona. Como les decía, hay zonas que se pueden ir conectando en Costa Rica. Entonces, si estás en San José, te puedes dirigir a la zona de Pacuay. Esta zona es poco conocida, pero es bellísima. La particularidad de este lugar es que se encuentra en medio de un bosque completo. Y la única forma de ingresar, bueno, hay dos formas, en carros 4x4, por medio de la montaña o por medio de rafting. Básicamente, nos recogen en San José, nos vamos, llegamos a un punto de la montaña y de ahí tomamos una balsa para llegar hacia los hoteles. Eso es muy particular porque es bastante, su ingreso es bastante complicado. Entonces, esta es una zona que sí es recomendada para gente que le gusta la aventura y que físicamente está bien. ¿Por qué razón? Porque deben remar, es todo un tema de fuerza en ese sentido, y porque las zonas tienen rápidos bastante fuertes. Entonces, este río, de hecho, es un río reconocido a nivel mundial para rafting. Entonces sí es bastante de aventura. Para quien decide evitar esta cantidad de aventura, está la opción de entrar por carro 4x4, que no deja de ser toda una aventura también porque son carreteras completamente de piedra, de lastre por medio de la montaña. Eso es un poco el río que les digo que hay que ingresar en rafting. Eso es un poco de lo que se vive. Esto tiene una curiosidad, ¿verdad? Que todo lo que ingresa a estos hoteles también debe ingresar por balsa, porque es la forma más rápida. Si lo hacemos por carro 4x4, duramos de 2 horas y media a 3. Si lo hacemos por rafting, duramos 1 hora del punto inicial al hotel. Entonces ahí van a llegar las bolsas de arroz, de frijoles, de comida, llegan por medio de balsa. Entonces, cuando visitamos estas zonas, es muy importante estar consciente que posiblemente si llegamos a pedir algo, al restaurante son menús muy limitados, son servicios limitados. Aquí en lo que nos enfocamos en este tipo de zonas es en la experiencia de estar en medio del bosque, que solamente hay dos hoteles y ni siquiera están cerca, que realmente no hay internet, que la luz se apaga a cierta hora, que mucho se utiliza por medio de velas y demás. Entonces es una zona bastante alejada para aquellos que les gusta la aventura. Como les decimos, hay que remar. Aquí vemos a la gente. Todos deben usar sus chalecos salvavidas y cascos y su remo. Esto es un poco de los paisajes que se ven mientras se hace el rafting. Es realmente espectacular. Y como les digo, no hay otra forma de verlo si no es haciendo rafting. No hay un tour que te lleve porque esto es la montaña completamente virgen.
Sigo pasando, estos son algunos de los hoteles, bueno, los dos únicos hoteles que hay en la zona. Hay un hotel de mucho lujo categorizado por el National Geographic como una de las mejores estancias del mundo, que es este, con vistas espectaculares. Y tenemos este otro hotel que es un poco más básico, en donde también tienes las mismas actividades. Puedes ir a ver indígenas, puedes hacer rafting, puedes hacer canopy, puedes hacer caminatas. Y la diferencia está básicamente en el tipo de alojamiento que pueden tener en la zona. Muy bien. Después de ahí, la recomendación sería ir al Caribe Sur, lo que les comentaba, de toda la parte Caribe, que es donde están todos nuestra población afrodescendiente. Es una mezcla de culturas completamente, entonces es riquísimo porque lo que ves en el Caribe Sur no lo vas a ver en ninguna otra parte de Costa Rica. Entonces, bueno, acá se usa más todo lo que es la música reggae, comidas afrocaribeñas, el calipso. Nos vamos a encontrar con mucha gente con música en vivo en las afueras del pueblo. Hay una gran cantidad de playas bastante bonitas para visitar. Y pues también tenemos todo lo que son parques nacionales, refugios silvestres, que tienen el gran atractivo natural que ofrece Costa Rica como en cualquier otra zona. La gastronomía del Caribe Sur es bastante similar al resto de Costa Rica, pero con algunos ingredientes que la hacen saber completamente diferente. Ven que es el mismo arroz con frijoles que les decía antes del pinto. Sin embargo, este viene con leche de coco, entonces su sabor es completamente tropical y diferente. Tenemos el rondón, que es un tipo de pescado. Y acá el gallo pinto no se conoce como gallo pinto, se conoce como rice and beans, que básicamente es lo mismo, pero con sus ingredientes especiales afrocaribeños. Acá algunas fotos más de las comidas tradicionales de esta zona. Lo que es el patí, que es una empanada de harina rellena de carne y chile. Hay otras que son rellenas de plátano maduro, galletas de jengibre, las bebidas de hiel, la cual se hace en base de jugo, jengibre, caña de azúcar. Y bueno, tenemos el sorrel, que es de flores de Jamaica y jengibre. Acá, algunas de las atracciones que se pueden hacer desde el Caribe Sur está el Parque Nacional Cahuita, el Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, reservas indígenas, pueden hacer días de playa simplemente, de surf, de snorkeling o simplemente ver, pues dedicarse a disfrutar de la cultura caribeña. Muy importante, tenemos desove de tortugas carey en la zona, en esta zona entre marzo y mayo. Estas son algunas fotos, como les digo, todo es más caribeño, con mucho color, con muchas zonas. Acá los restaurantes por la noche sacan a veces sus mesitas afuera y la gente come, se hacen las presentaciones musicales. Acá algunas fotos del snorkeling que se puede hacer en la zona. El refugio de vida silvestre. El oso perezoso, que todo el mundo lo quiere ver, pero que cuesta muchísimo verlo. Que se puede ver de dos opciones en Costa Rica. Los refugios de animales que tal vez sufrieron, alguien dijo, bueno, lo tomo como animal doméstico, lo encuentran, entonces la policía hace captura del animal, lo llevan a los refugios para que se recupere y luego incorporarlo de nuevo en la naturaleza. Entonces ahí los pueden ver, o bien de manera natural, que básicamente se ven en las carreteras. Yo siempre le digo a los turistas, cuando usted vea que hay uno, dos, tres carros parados a la orilla de la carretera, usted pare también, porque algo están viendo. Y normalmente es un oso perezoso, un tucán o alguna otra ave bastante peculiar. Acá son algunos de los hoteles que les quería mostrar de las opciones que hay. Igual, siempre predominando el tema de los colores. Este es un hotel bastante peculiar, es todo blanco
Y cada día cambia el color que lo acompaña. Entonces, a veces es blanco con rosado, a veces es blanco con verde. El miércoles es blanco con turquesa y así va cambiando cada día. Entonces, cuando uno se hospeda ahí, como uno no se da cuenta cuando el color cambia, se siente uno como si estuviera en hoteles diferentes, aunque estás en el mismo hotel siempre. De hecho, se llama el cameleón por lo mismo, porque va cambiando los colores. Esta es otra opción, igual como les digo, muy rústica. Muy importante mencionar que en esta zona del Caribe Sur no existen hoteles de lujo, no existen hoteles cadenas. Todos los hoteles son pequeños, tipo boutique, rústicos, con mucha madera. Y bueno, ahorita voy a explicar lo que sería Bocas del Toro, Panamá. Después de esta zona vamos a hacer un receso de 5 minutos para que tomen agua, se traigan su cafecito, vayan al baño y continuamos en 5 minutos. Voy a explicar Bocas del Toro y nos vamos al receso de 5 minutos. Bocas del Toro pertenece a Panamá, sin embargo, desde el Caribe Sur nuestro se puede ir a Bocas del Toro. Es una forma facilísima de ir. Es básicamente desde el Caribe Sur, es un autobús que te lleva 1 hora hacia la frontera, se hace el trámite migratorio, se continúa 1 hora más en territorio panameño y luego llegamos a una zona donde tomamos una lancha para ingresar a Bocas del Toro, que solamente por medio de o vuelo o medio de acuático se puede ingresar. Bocas del Toro es espectacular para toda aquella persona que le guste la playa, que le guste el snorkeling y la vida nocturna. En general, tiene muy buena vida nocturna, la gente es de salir y compartir. Y estas son algunas de las atracciones que tienen. Se suele ir por el día a alguna playa en donde no hay absolutamente nada, es básicamente la playa. Entonces es muy rico porque no está contaminado, no están llenos de gente, sino que vas, puedes ver las estrellas, puedes hacer rato de playa, pero no te encuentras, como en la mayoría de destinos de playa, un lugar lleno de restaurantes o un lugar lleno de hoteles, sino que los tours de un día te llevan a islitas, por así decirlo, que tienen playa para pasar el día. Estas son algunas de las fotos de Bocas del Toro. Es realmente espectacular. El color de sus aguas es básicamente así como lo ven las fotos. No es Photoshop, no están editadas. Realmente es así. Se nota el cambio del agua. Es un agua completamente cristalina y transparente. Se puede hacer snorkeling, como les comentaba. Y estas son como lo que les decía. Básicamente toman una lancha, una barquita. Y se van por el día a alguna isla. Y esa es la única forma de ir, porque están realmente lejos de la isla principal, que es Bocas del Toro. Acá algunas otras fotos, algunos de los hoteles que hay en la zona. Muchos con vista al mar. Este un poco más rústico en la zona central. Y bueno. Ya luego vamos a continuar con Tortuguero, entonces hacemos un pequeño break de 5 minutos y regresamos a las 10:05 en punto. Entonces, nos vemos en un ratito. Bueno, ya estamos de vuelta. Espero que hayan traído su cafecito, su tecito. Continuamos un ratito más y bueno, pronto ya terminamos. Bueno, habíamos quedado en la zona de Tortuguero. Entonces les decía que después de ir al Caribe de Costa Rica, que el Caribe es considerado todo lo que es Pacuare, Caribe y bueno, Bocas del Toro, que es de Panamá, podemos movernos hacia la zona de Tortuguero. Tortuguero es muy reconocido por los canales hermosos que tiene, es un parque nacional y porque tiene el desove de la tortuga verde desde julio hasta septiembre. Esto es un espectáculo completamente ver las tortugas verdes, que para los que tal vez no. Ay, perdón, no les estoy compartiendo. Perdón un segundo.
Perdón, ya ahora sí lo ven bien. Listo. Me emocioné y empecé y ni les compartí la presentación, disculpen. Bueno, como les decía, Tortuguero, ok, ahora sí, aquí vamos, se reconoce por el desove de la tortuga verde. Es todo un espectáculo verlas, son básicamente tortugas de 2 metros de largo que llegan a poner sus huevitos en la playa de Tortuguero. Entonces, esto se da desde julio hasta septiembre. Este proceso es espectacular. No quisiera contar muchos detalles porque realmente es algo que uno tiene que vivir alguna vez en la vida. Estas tortugas, yo no sé cómo, pero tienen un GPS, digo yo, que saben que aunque ellas se van siendo pequeñitas de Tortuguero, cuando estén en la época de reproducción, ellas deben volver a la misma playa a poner sus huevos. Es espectacular porque además de después de que ellas vienen, de que vienen las tortugas grandes a poner su huevo, 2 meses después empiezan a salir las tortuguitas pequeñas, los nacimientos. Entonces, en todo lo que es septiembre, octubre, noviembre, podemos ver también este fenómeno en la zona de Tortuguero. Bueno, acá les presento algunas de las fotos de las tortugas llegando a la zona de Tortuguero. Esto no es una playa que se utilice para bañarse, es básicamente una playa en donde se espera la época de tortugas para que ellas vengan. No es una playa que sea turística en términos de bañarse, básicamente porque tiene corrientes muy peligrosas. Entonces, la zona de Tortuguero es una zona que se puede visitar todo el año. Sin embargo, no es un destino playero. Esto es un poco Tortuguero. Estos son los canales que les decía que son simplemente espectaculares. Van paralelos al mar. Y los hoteles se ubican en estas franjas. Entonces, muchas veces tienes vista al canal, que es simplemente espectacular. Y los paseos en lancha para ir al Parque Nacional, para ir a ver flora y fauna, son en medio de estos canales. Acá un poco más de lo que es Tortuguero. Estos son algunos de los hoteles que básicamente se los muestro para que también tengan la idea y vean lo rústico que es el lugar. No es un lugar de lujo, es un lugar básicamente muy, muy, muy rústico, muy natural, que tratamos de tener pues hotelería bien, pero que no, nuevamente no vamos a encontrar ni cadenas, ni todo incluidos, en donde los menús son reducidos, porque acá de igual manera todo debe entrar por medio de barco, por medio de lancha. Entonces todo es siempre tienen la pensión, tienen las comidas incluidas, lo que llamamos la pensión completa, de manera que los menús están establecidos. Encuentran algunas otras opciones, más no es todo un menú, toda una carta abierta como en otras zonas del país que se puede encontrar más lujo. Acá pasa un poco de las fotos, de los lugares. Como les digo, son estancias que están muy bien, más no son lujosas. Son hoteles de hecho bastante grandes, a veces llegan a tener hasta 100 habitaciones. Es una zona que se vende muchísimo, entonces en ciertas épocas del año hay que tener una reserva desde hace mucho tiempo, por ejemplo, para viajar entre julio y septiembre, bueno, entre julio y agosto a Tortuguero, es bueno reservar desde enero, febrero, marzo, abril, ya se va haciendo un poco tarde porque ya los lugares están completamente llenos por todo este tema del desove de tortugas. Acá un poco más de las habitaciones, las rústicas. Y bueno, continuamos nuestro recorrido hacia el Caribe, hacia Sarapiquí, perdón. Esta zona es reconocida también por el rafting, al igual que Pacuare. Pero esta zona es un rafting mucho más leve. Entonces, para todas aquellas personas que cuando presenté Pacuare dijeron, no, eso no es para mí, es demasiada aventura, Sarapiquí ofrece un rafting mucho más tranquilo, en donde si usted quiere vivir la experiencia lo puede hacer, mas no tiene
toda aquella presión y todo aquel susto de hacerlo con un rafting que es clase 4 como en Pacuare. Este es un rafting clase 2-3, mucho más leve para disfrutar de la vista, disfrutar del río y de toda la flora y fauna que se ve ahí. Estas son algunas de las actividades que se pueden hacer en Sarapiquí. Es uno de los ríos más limpios de Costa Rica. Se puede dar un paseo en bote, se puede hacer el tour de piña, chocolate, tour de murciélagos, tour de observación de aves, el rafting que les comentaba en el río. Y muchos de estos lugares están para estudios tropicales, para la OET, que es la Organización para Estudios Tropicales, de algunas especies que se encuentran solamente en esta zona. Acá vamos con algunas fotos de la zona. Mucho, como les comentaba, son planicies que están simplemente en verde, que no hay construcciones. Muchos animalitos se pueden ver, mucha flora y fauna. Esto no es una zona con gran masa turística, por lo que todavía se encuentra muy virgen y hay muchos animales que se pueden ver. Algunos de los hoteles de la zona. Y bueno, continuamos. Hacia el volcán Poás. El volcán Poás es súper reconocido a nivel mundial. Es uno de los cráteres más grandes del mundo. Y en donde básicamente la caminata es universal. ¿Qué me refiero con universal? Cualquier persona puede llegar hasta este cráter. El Parque Nacional se encuentra completamente con un sendero que usted hasta incluso en silla de ruedas puede llegar al cráter. Como pueden ver, está bastante cerca de San José. Entonces, bien, pueden ir cuando vienen de Tortuguero, del Caribe, o bien se puede ir desde San José. Incluso muchas personas, este lugar también está muy cerca del aeropuerto, muchas personas dicen, yo en lugar de ir a San José me quedo una noche en Poás, o la noche final me quedo en Poás y estoy a 45 minutos del aeropuerto. Entonces también es una opción. Es una zona muy rústica, en donde todavía los restaurantes que se encuentran son restaurantes familiares, operados por un papá, por una mamá, por sus hijos. Y las actividades que aquí se encuentran también son mucho de ganadería, mariposarios, tour de café, todo muy básico de lo que la misma zona produce. Es una zona reconocida por la producción de fresas. Entonces, pues, la visita cuando vas ahí, esa es una de las comidas que les digo, son las fresas con leche condensada, es súper típico del lugar, es como un postre, por así decirlo. Entonces, si usted va a Poás, va a encontrar que eso lo venden en todo lado. Para la gente que dice, a mí no me gusta tanto el dulce, bueno, pues todos los productos derivados de las fresas, que hasta un muy buen vinito de fresas tienen en la zona. Acá están las muy populares cataratas de La Paz. Estas cataratas son una serie de cataratas que se pueden visitar en el lugar, que también tienen un refugio animal y son muy populares para la gente que quiere hacer un tour corto desde San José. Este es el cráter del volcán. El volcán Poás es rodeado completamente de montañas. Acá está el volcán a la izquierda, la laguna Botos a su derecha. Ahorita la laguna Botos está cerrada porque el volcán estuvo activo el año pasado. Entonces, ahora para ir a este volcán hay toda una serie de protocolos nuevos en donde la visita es muy cortita. Básicamente hay que hacer una cita, haces la cita, vas y tienes 20 minutos para estar en el cráter y volver. Todo esto por un tema de seguridad, debes ir con casco y todo, pero aún así sigue siendo un tour familiar bastante apetecido, que la gente va todos los fines de semana y que se sigue visitando. Nada más que como ha estado activo, ha cerrado por algunos periodos. Entonces esto es muy importante saberlo no solo con este parque nacional, sino con todos los que involucren volcanes. Nosotros podemos decir, sí, usted va a tener su visita en este volcán. Sin embargo, si ese volcán cierra por actividad, por supuesto que el tour no se va a poder dar. Entonces, esto es muy importante saberlo cuando venimos a un destino en el que dependemos de la naturaleza. Lo mismo sucede cuando hay rayería, por ejemplo, y no podemos hacer aguas termales.
Entonces, estas son cosas importantes que a mí me gusta mencionar porque no es algo que yo y ni la agencia podamos controlar. Entonces, siempre digo, estar muy abiertos, las opciones son muchas. El caso de que no podamos hacer una actividad no significa que no podamos hacer otra, bastante bonita también. Es un poco de las actividades, como les comentaba, de lo que pueden hacer en la zona. Esto es parte del tour de café. Acá lo importante es también ver que ven la señora que está acá con un bebé, pues que muchas de esas actividades son familiares. Realmente no hay limitación para poder venir con sus familias, con sus hijos pequeños. Nosotros como expertos del destino sabemos perfectamente qué destinos usted puede ir con sus hijos pequeños y cuáles definitivamente no los recomendamos. Los mismos hoteles dicen, este hotel es para mayores de 18 años, de 12 años, o esta actividad es para mayores de 7. Entonces, con todo ese tipo de especificaciones, siempre tenemos mucho cuidado justamente para, pues, que la experiencia sea la mejor posible y que como familia se lleven el mejor recuerdo. A ver, continuamos. Un segundo que se me quedó ahí. Bueno, esto es un poco lo del tour de cacao. Muchos de nuestros tours hacen una prueba de lo que ustedes están viendo, por ejemplo, el de cacao, el de café, el de piña orgánica, todo eso lo puedes probar en un momento si así lo deseas. Esto igual es alguna de la hotelería que hay en la zona. Este es un hotel de lujo. Si te hospedas en este hotel, pues estás también muy cerca de las cataratas. Es un hotel reconocido, 5 estrellas, aunque no es un 5 estrellas de cadena, porque eso es muy importante. Costa Rica realmente no tiene solamente una o dos zonas, San José y Guanacaste, las que cuentan con hoteles de cadena, todo incluido. El resto del país, todos son hoteles que sí se categorizan de lujo, superiores o turista, pero que no son cadenas. Entonces, yo aquí les puedo decir, esto es un hotel 5 estrellas, más no es una cadena. Este es el hotel de categoría como media, superior, en la zona de Poás. Mucho tratando de simular ese tema familiar, ese tema de son pocas habitaciones, de conozcamos a la gente que tenemos a la par, todo esto. Este es otro hotel, ya categoría turista, un poco más básico. Algunas de las habitaciones, las vistas, las opciones que hay para que no sea siempre lo mismo, desayunando en un restaurante, sino que podemos desayunar en los jardines, en las terrazas, cerca de la piscina. Y bueno, nos vamos para Bajos del Toro. Esta zona es súper virgen, por así decirlo. Es una zona que todavía no vemos en los paquetes turísticos de gran manera, pero que sabemos que tiene unas cataratas espectaculares y unas actividades lindísimas. Lo lindo de esto es que haces la actividad y básicamente no te encuentras con nadie más. Los lugares están básicamente para uno porque la afluencia de turistas es muy poca. Entonces les voy a mostrar algunas de las fotos del lugar. Podemos encontrar ríos con este color, por ejemplo. Cataratas, aquí no se aprecia tanto, pero realmente tienen como 90 metros de altura. Actividades de cabalgata. Y la zona se reconoce mucho por la tranquilidad, la relajación. Entonces, alguien que busque eso, que viene de luna de miel, que quiere estar pues tranquilo en el hotel, este es un hotel perfecto para esto. Se hacen cenas en el bosque para los lunamieleros. Y bueno, ya vamos a ir acercándonos más hacia la otra parte de Costa Rica. Vamos a ir acercándonos a lo que es el Volcán Arenal. Esta es uno de los top 3 de lugares más visitados en Costa Rica. El Volcán Arenal es súper reconocido a nivel internacional, básicamente por su forma cónica.
Es uno de los volcanes más perfectos del mundo. Acá algunas de las actividades que podemos realizar, el caño negro, rafting, kayak, caminar en cavernas, las aguas termales es lo más reconocido de la zona, hay cataratas, hay puentes colgantes, hay de todo, porque esta zona sí está desarrollada en el turismo. Este es el volcán. Como les digo, es uno de los volcanes más perfectos del mundo. Muy importante mencionar que no se puede ir a la cima del volcán. Todas las caminatas acá son en la base del volcán, donde tratamos de quedar lo más cerca de él, mas no es posible subirlo, ya que los accesos son bastante complicados y pues no deja de ser un volcán que aunque no está activo en este momento, se puede activar. Entonces, por seguridad, los recorridos a la cima del volcán están prohibidos. Acá, pues algunas fotos desde el pueblo, a lo que vemos al final es el volcán. Eso es un poco lo que sucede en esta zona. A veces es un tema de suerte poder ver todo el volcán despejado como en la foto anterior, sino que muchas veces la misma nube lo cubren o las mismas fumarolas que el volcán tiene. Acá algunas de las actividades, todo se hace alrededor del volcán. La idea es que siempre podamos tener vista al volcán en todo lo que hacemos en la zona. Ahí teníamos canopy, acá tenemos kayak. Vamos a ver. Acá algunos de los miradores de la zona. Las aguas termales, que son un infaltable en esta zona, es de lo más reconocido. Tenemos las más famosas, que son el Tabacón, que es un río completamente natural que viene desde el volcán, con temperaturas en la zona más alta de hasta 50 grados. Sin embargo, conforme el río va bajando, él va enfriando hasta llegar a 20, 25, 30, dependiendo. Entonces, usted cuando va a este complejo, usted decide si se va a la zona de arriba, donde están más calientes, o si utiliza las piscinas de más abajo, que están un poco más ambientadas. Igual, algunos de los hoteles de la zona, se usa mucho el tema de masajes, de relajación, de jacuzzi y demás. Es una zona que va bastante con el tema wellness, yoga, todo esto. Igual, algunos de los hoteles, como le digo, todas las construcciones siempre son tratando de darle la cara al volcán y que todo tenga vista al volcán. Algunas de las habitaciones. Aquí tenemos más hoteles. Muy importante, ahora que veo esta cama por acá un poquito decorada. Siempre es bueno que nos digan si vienen de cumpleaños, de lunas de miel, de aniversarios, porque siempre solicitamos a los hotelitos que tengan un detalle adicional. En este caso, por ejemplo, lunas de miel, encuentran la habitación decorada, un plato de frutas, de chocolates, etc. Entonces, siempre nos gusta pues chinear un poco más a la gente que viene celebrando algo especial. Aquí seguimos con las fotos del hotel. Y bueno, nos vamos hacia Monteverde. Monteverde también está entre las zonas que más visitación tienen. Monteverde es el bosque nuboso. Entonces siempre va a estar con un clima completamente diferente a lo que tienen las otras zonas del país. Perdón. Me pasé. Igual acá, algunas de las zonas, de las actividades que podemos realizar. Fábrica de quesos, mariposarios, serpentarios, aves, caminatas en los bosques, canopy, puentes colgantes, mucha actividad de aventura se reconoce en este lugar. Y bueno, estos tienen una información histórica importante, que aquí pueden leer. Básicamente fue fundado en 1950 por cuáqueros pacifistas de los Estados Unidos, que eligieron este pueblo para ser parte para crear una comunidad que no tuviera guerra, fuerzas armadas y que pudieran aprovechar la tierra y vivir básicamente de esto. Entonces, cuando vayan al lugar, se van a encontrar que mucho
es alrededor de la historia de los cuáqueros y de cómo ellos desarrollaron este pequeño pueblo en la cima de una montaña en un país que no era el suyo. Es bastante interesante y es de mis zonas favoritas justamente por su clima, porque se siente uno como en otro lugar. Algunas fotos de los puentes colgantes. El canopy. Y bueno, acá hay algunos de los hoteles de la zona. Aquí no hay hoteles tampoco ni grandes ni de cadenas. Más si buscan lujo, van a encontrar lujo. Si buscan algo básico, también se va a encontrar algo básico, tipo cabañitas, que están muy bien equipadas. Muy bien. Acá algunas de las actividades, igual hotelería que pueden, en la que se pueden hospedar. Y bueno, continuamos. Vamos hacia el volcán Tenore. Esta zona se ha empezado a desarrollar en los últimos años, básicamente por el río celeste que tiene. Y es así como lo digo, un río celeste. Hay gente que viaja desde todas partes del mundo para ver este río. El color del río que ven acá es tal cual. Así tal cual se ve cuando usted llega al lugar. Entonces es sumamente mágico, hay muchas teorías de por qué el río es así, eso también viene de un volcán, entonces algunos dicen que pues son los químicos, la composición del agua que viene del agua de la montaña y el agua que viene del volcán que hace este color celeste. Otros que dicen que básicamente Dios, después de pintar el mundo, lavó su pincel en este río. Y así un montón de diferentes teorías de por qué el río es celeste, ya que no hay ninguna explicación científica que lo diga. Es hermosísimo, aquí se puede hacer un viaje de un día, desde Arenal se puede ir en un día y volver, o bien se pueden ir y hospedar en algunos de los hoteles que ya les voy a mostrar, que están en la zona. Da para quedarse una o dos noches perfectamente con actividades como cabalgatas, caminatas, la visita al río y demás. Esa es una pequeña laguna que hay en el lugar, igual con el color celeste. Para llegar a la catarata hay que bajar 500 escalones, entonces sí hay que tener una condición física pues buena para esto. O se puede ver desde arriba, que esto es un poco la vista que hay desde arriba. Como les decía, algunos de los hoteles en donde se pueden hospedar. Y bueno, continuamos hacia otro parque nacional y volcán, Rincón de la Vieja. Esto ya vamos llegando a la zona más seca, la zona de Guanacaste. Aquí ya es mayor el calor, mayor la sensación térmica, por así decirlo. Es una zona en donde se pueden encontrar actividades igual, con caminatas, aguas termales, barros volcánicos que son súper buenos para la piel. Entonces, todo este tipo de procedimientos, cabalgatas, caminatas y mucha aventura. Estas son algunas de las fotos de la zona. Igual, una riqueza natural espectacular. Esta es otra catarata que también tiene un color bastante particular y bonito. Y esta, la diferencia es que aquí uno se puede bañar, así como ven a esas personas. En la anterior de Río Celeste está prohibido bañarse. Acá algunas fotos más de Rincón de la Vieja, algunos hoteles en donde se pueden hospedar. Siempre todos muy separados, estas zonas dan para eso, son amplias, son extensas. Por lo que ahora con todo este tema del COVID, Costa Rica es un gran destino para visitar porque no tiene masas en la mayoría de destinos. Entonces, muchas veces vas a estar alejado del resto de gente. No como en hoteles grandes de cadena que tienes una puerta a la par de la otra, aquí básicamente nunca te topas con la gente que está hospedado en el hotel a la par. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Acá algunas fotos de los jardines, de las habitaciones,
los buffets. Y aquí ya nos vamos más hacia la parte de Guanacaste norte y sur. Estas son las zonas de playa, las zonas reconocidas para visitar playas. Son muchísimas, las zonas de hotelería están concentradas, por así decirlo, pero nuestra recomendación siempre es que te quedas en una zona de un hotel reconocido, en un hotel en un pueblo, y te mueves cada día hacia diferentes playas. Si vas en auto de alquiler y si no, pues puedes también quedarte en la misma playa, que igual son súper bellas, súper amplias, y dan para caminarlas y para hacer actividades en la playa. Aquí hay mucho tema de catamarán, hay desove de tortugas, igual actividades de aventura como cuadraciclos, canopy, buceo, pesca, surf. Y también se van a encontrar áreas protegidas, por lo que también en temas de naturaleza es bastante interesante. Perdón, se los adelanté un poquito antes, que era el tema gastronómico de Guanacaste, que como es una provincia que se anexó a Costa Rica, traía una gran variedad de tradiciones y costumbres. Y estos son algunos de los platillos que ellos nos heredan a toda Costa Rica. Las tortillas, los gallos, la chorreada, los bizcochos, los tamales, etc. Entonces, acá en Guanacaste sí es bastante importante ir y probar algunas de las comidas típicas, porque aunque las van a ver en el resto de Costa Rica, pues acá tienen la mano realmente guanacasteca. Acá algunos otros ejemplos de comida, de postres, de panes, bastante típicos. Por ejemplo, este tipo de refrescos no se encuentran en otras zonas de Costa Rica, solamente en Guanacaste. Guanacaste Norte, igual zona de playas, de atardeceres. Encuentran playas de todo tipo, arena blanca, arena más oscura. Esas son algunas de las zonas también. Ahí se está lleno de hoteles. Aquí todo lo que se ve abajo, pequeñito, son hoteles que tienen vistas espectaculares. Algunos de los tours que se pueden hacer, como les decía, de cavernas, paseos en bote, a caballo. Las vistas que son espectaculares, un poco de la hotelería. Ya casi encontramos hotelería de cadena grandes. Aquí es donde podemos decir encontramos hoteles con 300, 400 habitaciones de grandes cadenas, con sistemas todo incluido. Es la única zona donde hay todo incluido. Aquí les paso algunas fotos de hoteles, muchos con piscina, con vistas al mar. Muchos en las montañas para aprovechar las vistas, muchos con acceso directo al mar. Entonces esto es muy importante saberlo y solicitarlo. Si quiero un hotel con vista, que normalmente están más alejados de la playa, o quiero un hotel con acceso directo a la playa. Este es bastante particular, es Nosara. Aquí ellos dicen que tienen atardeceres rosados. Y pues aunque la foto no le hace justicia al atardecer, se nota un poco lo que ellos dicen. Esa es la única zona del país donde hay estos atardeceres tan peculiares. Les sigo mostrando algunas fotos. Acá también se da el tema del desove de las tortugas baula. Llegan así por cientos de cientos en la época de tortugas. Algunos de los hoteles para que vean un poco las vistas que tienen. Tienen para escoger entre hoteles boutique, hoteles de cadena, hoteles grandes. Todo depende y se ajusta a los gustos que cada persona tenga. A la península de Nicoya, esta zona es un poco más relajada, como llamamos nosotros, con hoteles pequeñitos, con muchas colonias, como les decía, argentinas, de Israel, de Canadá, Estados Unidos, que las han poblado, que han construido hoteles, que viven ya ahí de una manera fija.
Y esos son algunos de las actividades que se pueden realizar en esta zona: parques nacionales, surf, aventura. Acá algunas de las fotos de la zona, de los hoteles. Como les digo, siempre pueden haber opciones de lujo, opciones medias, hoteles más básicos. Y bueno, ya vamos un poco terminando con esta presentación. Ya nos vamos hacia la zona del Pacífico Central. Esta es una zona en que las locales utilizamos muchísimo porque está muy cerca de San José. Entonces, desplazarnos toma al menos una hora, dos horas. A diferencia con Guanacaste o con el Caribe, que son 5 o 6 horas. Entonces, es una zona que está muy ubicada por la economía local, en donde igual se pueden realizar muchas actividades. De hecho, hay muchísimo que hacer entre pesca, puentes, teleféricos, canopies, reservas naturales, parques, tours de ballenas, de cocodrilos, de todo. Entonces, siempre esta zona nos da muchísima riqueza natural y opción de ver animales como las ballenas y los delfines, que aunque tienen ciertas épocas, siempre es un espectáculo verlos. Un poco más de la gastronomía, que esto obviamente ya va más ligado al tema de lo que el mar nos provee, todo el Pacífico Central. Algunos postres. Esta zona se caracteriza mucho por los churchill. Entonces, si en algún momento vienen a Costa Rica y van a Punta Arenas, tienen que probar un churchill, que es como la primera foto. Es un granizado con helado, con leches. Es toda una bomba en azúcar, por así decirlo, pero muy, muy típico de la zona. Acá está un poco de las fotos de lo que es Punta Arenas. La playa, una playa amplia. Acá igual, esta zona es un poco más exclusiva, lo que llamamos la marina. Acá lo que se encuentran más son casas de lujo, condominios, hotelería de muy buen nivel, tipo Marriott. Igual, siempre con muy buenas vistas, con accesos a la playa directo, habitaciones muy frescas porque estamos en la playa. Y con, bueno, continuamos hacia Manuel Landón. Esta zona también está entre los top 3 más visitados en Costa Rica. Es un parque nacional espectacular, aunque es de los más pequeños, es el más visitado. El parque es bellísimo porque tiene una combinación entre playa y animales. Entonces puedes ver muchos animales, pero a la vez estás en la playa. Entonces aquí más bien hay que tener cuidado con estos animalitos, porque los monos te llegan tan cerca que a veces se llevan tus cosas. Entonces nunca podemos dejar descuidados nuestros bolsos, porque ellos saben que somos turistas, ellos saben que tenemos bananas, que tenemos manzanas, que tenemos sándwich. Entonces siempre andan buscando cómo llevarse esta comida. Entonces esta zona es espectacular por ese tema, porque realmente estos animales, que aunque siguen siendo silvestres, están en un parque nacional que es completamente protegido, ellos de alguna manera le han perdido el miedo al turista, y aunque no se le acercan, saben que llevamos comida. Entonces siempre andan buscando cómo robarnos algo por ahí. Se pueden hacer igual muchas actividades: catamarán, rafting, observación de delfines, de ballenas. Acá algunas fotos. Manuel Antonio es espectacular, es una playa lindísima, con muchos miradores. Senderos. Acá están los animalitos que les decía, los monos cara blanca. Acá algunas de las actividades que se realizan. Y ahora esto obviamente está un poco más complicado con el tema de la pandemia, porque los aforos son reducidos, pero son actividades que se siguen dando. Acá nada más mencionarles, pues que siempre hay que ser responsable con el tema. Realmente nosotros no les podemos dar comida, no es algo que debamos hacer. Sin embargo, pues ellos se acercan y se la llevan. Entonces, mucha de la recomendación cuando vamos a estos parques nacionales es llevar cosas naturales, tipo frutas,
Y no paquetitos tipo snack y demás, que eso le puede hacer daño a los animales si los llegaran a tomar. En cuanto a las fotos, siempre sin flash, manteniendo distancia con ellos. A ver. Acá, para los que se animan un poco más, el tema del kayak. Y acá voy a pasar un poco más rápido. Esto es hotelería, pero aquí hay hotelería para todos los gustos, de todos los precios, de todos los tamaños. Aquí más bien es el cliente el que escoge y dice, bueno, a mí me gusta de esta manera, con un servicio 24 horas o con buenas piscinas, con vista al mar, con habitación grande. Y conforme en esto, se escoge el hotel al que pues puede ir aquí unas vistas espectaculares. Y bueno, vamos a irse al Pacífico Sur, Corcovado. Corcovado es la joya de Costa Rica. Aquí es donde encuentran el 5% de la diversidad del mundo. Es realmente espectacular este lugar. Las actividades pues siguen siendo las mismas, básicamente caminatas, buceo, pesca, observación de animales, que se mantienen casi que por todas las zonas de Costa Rica. Esto es lo que llamamos la cola de la ballena. Aquí es donde se puede hacer la observación de ballenas también. Entonces la zona es espectacular, muchos de los hoteles tienen vista, esta vista exactamente la tienen. Así que lindísimo para visitar. Estas fotos son de un tour de ballenas. Acá un poco la carretera, ¿dónde va? La carretera se llama La Costanera, justamente va bordeando el mar. Algunos volcanes, algunos hoteles, perdón. Con vistas, jardines. Algunos de los animales. Estas son algunas de las atracciones que hay en la zona. Para los que tienen mucha suerte, logran verlos. Caminatas, acá se pueden dar caminatas de hasta días, 3 días, 4 días, 8 horas para los que quieren caminar menos, pero son caminatas realmente intensas. Muchas danzas. Bueno, estos son un poco los hoteles, son hoteles más sencillos. Un poco las vistas. Y bueno, vamos hacia San Gerardo de Dota, que ya por ahí vamos terminando, nos quedan un par más. San Gerardo de Dota, esta zona es específica para observación de aves, entonces quien le gusta este tema, acá puede ver una gran cantidad de aves, especialmente el quetzal, que mucha gente lo está buscando. Como les digo, las caminatas son en este tema. Igual, zonas muy familiares en donde están para que nos visiten todos. Aquí está el famoso Quetzal. Qué belleza de foto, ¿no? Igual, continuamos con caminatas, observación de aves. Hay muchas cataratas, muchos ríos, es una zona de montaña, así que todo se ve rodeado de montaña, mucho verde. Los hoteles con gran cantidad de jardines. Estos son uno de los hoteles que básicamente igual se puede hacer toda una caminata dentro de sus jardines. Muy bien, hemos terminado el recorrido por zonas. Ahora les voy a presentar tres paquetes que son como los más emblemáticos cuando uno quiere viajar en Costa Rica. Este es el clásico. Ya lo que recorrimos, yo sé que tal vez no van a recordar todas las zonas, pero recuerden que les decía que había un top de lugares, es básicamente este. La gente llega a San José, se va hacia Arenal, que es la zona del volcán, a Monteverde, que es la zona del bosque nuboso, y luego a Manuel Antonio, que es zona de playa. Muy importante que estas actividades se pueden realizar todas en
en auto de alquiler o traslados regulares. Entonces, pueden ser traslados compartidos con más personas, pueden tener un auto de alquiler o bien también se puede hacer con traslados privados. Este es otro de los muy buscados, que es un tour de volcanes y cultura. Visita dos volcanes, perdón, tres vol cuatro volcanes. En San José se va al volcán Irazú desde San José, luego se van al volcán Arenal, luego al volcán Rincón de la Vieja y luego al volcán Boas. Esto para la gente amante de la naturaleza, de los volcanes, es un tour perfecto. Igual se puede hacer en regular, compartido con otros turistas. Cuando yo digo compartido, no significa un grupo que va a ser siempre el mismo grupo, sino que los transportes son compartidos de hotel a hotel. Esto hace que el paquete pueda ser más económico, a diferencia de un traslado privado, que es cuando es solamente para uno, de un hotel a otro hotel. Y tenemos acá el tercero, que básicamente es el que ofrecemos para familias. Este visita San José, Tortuguero, Arenal, Monteverde y Manuel Antonio. Este ya es para 10 noches o más. Visita parques nacionales, muchas de las zonas muy emblemáticas de Costa Rica. Y luego tenemos esta promoción que está abierta para reservar hasta antes de junio del 2021, que es donde básicamente estamos dando 3 noches gratis. O sea, pagan 7 noches y viajan 10 noches. Toda esta información la pueden obtener por medio de las compañeras de Gallery Travel. Pero les explico rápidamente, visita las zonas más populares, San José, Arenal, Monteverde y Manuel Antonio. Por todo este tema de la pandemia, los hoteles han decidido tener muy buenas ofertas, así que si nos quedamos 2 noches en Arenal, tenemos la tercera gratis. Entonces es un poco lo que hemos hecho con estos nuevos paquetes. Pueden terminar en la zona de playa de Guanacaste o de Manuel Antonio y el precio es el mismo independientemente de cuál zona escoja. Se puede ir en traslados regulares o en coche de alquiler y además incluye actividades en cada zona. Y lo más importante, ahora con todo este tema, es que incluye la prueba PCR al salir de Costa Rica. Entonces los llevamos, hacen la prueba y así tienen su prueba negativa al ingresar a Colombia. Bueno, básicamente pueden ver todos nuestros comentarios en TripAdvisor, tenemos certificado de excelencia. Y ahí pueden ver un poco todos los comentarios que tenemos, las recomendaciones para viajar con The Gallery Travel y con Best of Costa Rica. Eso es todo de mi parte. Le abro el espacio a las compañeras para que dirijan el tema de preguntas si alguien tiene y pues para que hagamos una dinámica bastante interesante que tenemos.